Ya lo he dejado de hacer. Yo lo que sí le puedo decir es que, desde luego, en lo que yo sé, esos papeles son falsos. Un juez dice que no. ¿Cuarta? ¿Y hay otros jueces que dicen que sí? ¿Cuáles? Pues jueces que, por ejemplo, su han primo. Dicho que los apuntes son falsos. Diga un nombre. Pues mire, en lo que tiene que ver con los apuntes que se refieren a mi persona, por ejemplo. Pero pueden ser muchos otros. Diga uno, le pido uno. ¿Cómo uno? ¿Un nombre de un juez que haya dicho que esos papeles son falsos? No, mire, yo no conozco a los jueces por su nombre. Bueno, sí, los conoce, porque los nombra usted. Pero le vuelvo a repetir. ¿Cómo que los nombro yo? ¿Pero qué dice usted? Su partido, en según qué organismos. Pero es que acaba de decir que hay un montón de jueces que dicen que esos papeles son falsos. Le pido un nombre. Señoría, primero, lo digo también para aclarar, porque esto es importante que lo sepan los españoles. Es súper importante. Súper importante. El señor Rufián está diciendo que yo nombro a los jueces. Hombre, pero, no, señor Rufián, perdóneme. Que no estamos entre CTV, ¿eh? Yo le vuelvo a repetir. Usted acaba de decir... No, ni tampoco en la cuenta, montón, señoría. Usted acaba de acaba de decir que hay un montón de jueces. A ver si hay suerte, a ver si... Bueno, pues he hablado de los ordenadores de Génova, los papeles... pero no lo quites, sigue. Tiene que ver con Bartolomé, dice María Dolores de Cospedal. Sigue poniéndolo, hombre. Hay muchas preguntas en esta comisión de investigación sobre la supuesta... Pues saca las preguntas, si hay muchas preguntas, sácalas, que las queremos ver. ¿No hay preguntas? Y vamos a seguir aparte de esta comisión de investigación que se está desarrollando en el Congreso de los Diputados y que estamos siguiendo en algunos puntos de la mañana. Con en algunos puntos, en los que le sale de los cojones, concretamente. Denuncia su voto delegado aunque mantiene su escaño en el Parlamento. Así se lo ha comunicado esta mañana a la mesa. ¡Masonlandia! Y este smartphone también gratis. ¡A su puta madre! Sergi Sabrià, su renuncia supone que Junts per Catalunya... establecido ya, lo acaba de revelar el Partido Socialista, y estos interrogatorios, más la cuestión de sesión de control que va a haber mañana en el Congreso y que va a virar también en torno a la corrupción, pueden empujar esa moción de censura. Verónica Sanz, de momento el PSOE confirma ya, han comenzado los contactos con Esquerra, PDeCAT y Podemos. Cuéntanos. Es María Dolores de Cospedal, es decir, usted, o al menos pone... en ese cartel. ¿Sabe qué es esto ahora? Piénseselo, por favor. No, no, si me lo pienso es que no sé lo que es. Pues mire, esto es una nota que se encontró con la letra manuscrita de Ignacio González en el despacho de Ignacio González y con el membrete de... 11:48, el rifirrafe, Gabriel Rufián, Esquerra Republicana de Cataluña. María Gordo, ¿quieres poner a los chavales que están hablando los dos? ¿Quieres ponerlo, Gordo? María Pedro Sánchez, confirma. Ha iniciado ya los contactos. Atención, porque los contactos con los diferentes grupos políticos... muerto, claro. Me va a tocar buscarlo en el Congreso de los Diputados. Eso sí, nunca antes Mariano Rajoy de la Moncloa. El interrogatorio de Rufián y los tornillos de la corrupción ahora mismo pueden empujar esa moción de censura. Partido Socialista contactado ya con Podemos, Partido Socialista contactado ya con Esquerra. Los contactados. No negociado, dicen, sí pactado. Perdón, no negociado, sí contactado. Quiero decir. Un poco tarde, ¿no? Me da la sensación. Yo creo que, bueno, tienen dos días. Estamos hablando de que el jueves empieza la fecha pero sí que este fin de semana ha sido muy largo y desde Cataluña se escuchaba a las fuerzas independentistas que nadie había hablado con ellos, e incluso dentro del propio de las propias formaciones independentistas había distintos criterios, distintas opiniones. Esquerra es más partidaria de que se vaya Rajoy, en el PDeCAT no se sabe muy bien, y Junts per Cat me parece que no están por la labor. Con lo cual, sí que había tenido tiempo y ellos mismos decían, ¿cómo es que no nos llama Pedro Sánchez? Pero si es que hasta el momento no ha levantado un teléfono. Ciudadanos decía lo mismo. Sánchez, ahora se pone en marcha. Vamos a ver si tiene tiempo. Tiene 48 horas para acordar un asunto que no es fácil, es complicado. Pedro Sánchez ha llamado a Esquerra, PDeCAT y Podemos. Ojo, no ha habido contacto alguno con Ciudadanos. Lo confirman en las mañanas de 4 fuentes de Ciudadanos. No se ha contactado con Ciudadanos. Pedro Sánchez está contactando con las demás formaciones con una apelación. No va a haber un quid pro quo, no va a haber un precio, va a haber simplemente una apelación a la conciencia. Esta. Mariano Rajoy, ¿puede seguir siendo presidente del gobierno? ¿Sí o no? Aquellos
que como el Partido Socialista consideren que es inaceptable que Mariano Rajoy continúe siendo presidente del gobierno, desde aquí les tendemos la mano para entre todos construir un gran acuerdo nacional por la regeneración democrática para cerrar esta etapa negra. El argumento del Partido Socialista contactando con las demás fuerzas es terminar con la corrupción. El Partido Popular a esta hora en directo diciendo no hay corrupción en el Partido Popular, pese a la sentencia que da por acreditada la Caja B, pese a la sentencia que da por acreditada la contabilidad extracontable, dice Cospedal, eso no es corrupción. Adrián de la Joya, ¿quién es? Yo si no tuviera el apellido que tengo, le haría una gracia. Magistrado, juez Bosch, ¿es corrupción o no es corrupción lo que dicta la sentencia que condena a título lucrativo al Partido Popular? Se habla, se menciona corrupción, ¿hay corrupción o no? La sentencia explica claramente que estamos ante un eficaz sistema de corrupción institucional montado a través de tramas estructuradas de sobornos y de contabilidades paralelas. Además, indica de forma también muy evidente que el presidente del gobierno, señor Rajoy, y eso lo dice la sentencia, que no tiene credibilidad cuando niega la existencia de la Caja B, que consideran acreditada a través de muchos medios de prueba, y considera que había todo un sistema de adjudicaciones de contratos públicos en numerosas instituciones que se implica al Partido Popular, es porque el tesorero solitario no podía tomar decisiones, no podía asegurar todo ese conjunto de contrataciones en diversos organismos. Por tanto, yo creo que hay que recordar que esto lo dice la Policía Judicial, lo dice la Fiscalía, lo dice un tribunal independiente e imparcial. Son órganos del Estado que no tienen ningún interés en perjudicar a un partido o a un acusado, sino que cumplen sus funciones constitucionales de perseguir delitos, y por tanto creo que en el conjunto queda bastante claro que se trataba de prácticas corruptas instaladas muy ampliamente en el sistema y que la sentencia detalla de una manera muy extensa. Magistrado, hoy ha sido Zoido el que ha dicho esto no es corrupción. Ahora está siendo Cospedal la que dice esto no es corrupción. Ayer fue Catalá el que dijo esto no es corrupción. Y hay una cuestión pendiente. Sea o no corrupción, Rosalía Iglesias, la mujer que puede inclinar a Bárcenas de un lado a otro. De momento no ha entrado en la cárcel. Ayer se modifica la composición de la aplicación del tribunal. Se retira al magistrado progresista de Prada. ¿Rosalía Iglesias puede quedar a salvo? ¿Este cambio en el tribunal puede salvar a Rosalía Iglesias? ¿O la doctrina establece que Rosalía Iglesias debiera ir a prisión? Todo dependerá del tribunal que determine si existe o no existe el riesgo de fuga. Y desde luego a la esposa de Bárcenas aquí le perjudica la valoración que ha hecho el tribunal sobre el que sí que hay riesgo de fuga en el propio Bárcenas, porque cuenta con una estructura financiera y societaria, con un entramado en el extranjero y con dinero oculto que no ha podido ser detectado, y eso facilitaría el riesgo de fuga, y en cambio le beneficia el hecho de que su condena es inferior a la de Bárcenas y que con la aplicación de las reglas de cómputo podía quedar en 9 años de prisión, y esta es la ponderación que deberá hacer el tribunal. Sobre el sentido de la resolución y el hecho de que se haya apartado al magistrado José Ricardo Prada, a mí me parece tremendamente preocupante que se haya podido modificar la predeterminación legal del propio órgano judicial. Hay que recordar que la regla general es que el juez que participa en el juicio tiene que dictar sentencia y resolver sobre todas estas cuestiones de prisión a la libertad que se están planteando ahora. Esa es la regla general. De hecho, al propio José Ricardo de Prada, que fue destinado hace unas semanas al Tribunal de La Haya, se le habilitó para dictar la sentencia, y por eso resulta más sorprendente que una vez se sabe su criterio en la sentencia, se diga que no puede estar en esas resoluciones que son tan importantes que se están tomando ahora. Y esto, Javier, creo que es un elemento más de preocupación sobre una de las cuestiones que he comentado reiteradamente en el programa, es que haya un órgano como el Consejo General del Poder Judicial, decidido por el poder político, que tenga capacidad para determinar la configuración de los tribunales cuando se está investigando la corrupción política. Esto es muy preocupante y, por tanto, decisiones de estas pues pueden alterar la apariencia de imparcialidad de los tribunales. A mí me parecen bastante discutibles y, de hecho, hubo 4 posiciones contrarias en el propio Consejo, un empate que tuvo que ser decidido por el voto de calidad del presidente. Es extraordinariamente preocupante y extraordinariamente sencillo de entender lo que está ocurriendo. Puede parecer complejo porque son 2 los escenarios en los que esto está discurriendo a la vez, pero hay un recorrido político, sentencia de la Gürtel y moción de censura, y un recorrido penal,
La sentencia de la Gürtel está dictada ya, pero la aplicación, si se dicta ya, orden de cárcel o no, depende de los jueces. Y esos jueces acaban de volar por los aires. Esto es lo que ayer les contamos. El magistrado Ricardo de Prada, el juez que tiene en su mano mandar a la cárcel o no a Rosalía Iglesias, ha sido apartado del tribunal, sorpresivamente, con el voto de calidad de Lesmes, del Consejo General del Poder Judicial, del hombre de Catalá, y a esta hora, Desiré Hernández, Soto del Real, a esta hora, Luis Bárcenas, pendiente de este movimiento, de si su mujer entra en la cárcel o no, para tirar de la manta o no. Se está denunciando claramente una injerencia política en la aplicación de la sentencia. Desiré, y hoy Bárcenas ha pasado ya su primera noche en Soto del Real. Cuéntanos. Sí, Javier, ha pasado su primera noche en Soto del Real. Entraba aquí en unas instalaciones que conoce perfectamente porque ya ingresaba, lo recordamos, en junio de 2013 y salía en libertad de confianza de 200.000 euros en enero de 2015. Fíjate, ahora mismo Bárcenas, dentro de ese módulo de ingreso, ya ha pasado ese primer control, fotografía, entrega de kit de higiene personal, sábanas, toallas, un mono blanco, de momento lo tendrá de manera parcial, esperando ese reconocimiento psicológico con otros dos de los presos, Guillermo Ortega, es alcalde de Majadahonda, y Alberto López Viejo, ex consejero de la Comunidad de Madrid. Mientras ocurre todo eso, en ese módulo, Javier, Bárcenas, su principal preocupación no es pasar, no es a qué módulo le van a trasladar. No, su principal preocupación es lo que va a ocurrir mañana en la Audiencia Nacional con su mujer, Rosalía Iglesias. De hecho, hoy aquí hemos contactado con el bufete de abogados. Su abogado, de momento, no está previsto que se acerque hasta estas instalaciones de Soto del Real, porque prepara con la letrada que defiende a Rosalía Iglesias mañana esa defensa para evitar, sí o sí, sea como sea, que su mujer, como decimos, la piedra angular en la principal preocupación ahora del ex tesorero del Partido Popular, no pise la cárcel. Y en esas están, de momento, en ese módulo de ingreso, previsiblemente a las próximas horas le trasladarán a un módulo que conoce muy bien, al módulo 4, un módulo en el que trasladan a los presos de mayor edad, el menos conflictivo, el que se conoce aquí como el módulo de la tercera edad, Javier. Ahora mismo, este recorrido, el que contiene la respiración del Partido Popular, y este hombre, Luis Bárcenas, advirtiendo al Partido Popular, hoy concede entrevista al diario El Mundo. Díganos ustedes qué es esto, si una amenaza o no. Advierte al Partido Popular, ratificaré en tribunales lo que convenga. Bárcenas. Yo no tengo grabado al presidente del gobierno. Lo que tenga que mantener o matizar lo veremos en el juicio de la pieza de los papeles de Bárcenas. Todo lo que usted quiera. Vale. ¿Y eso que ha dicho usted de que los jueces amenaza lo han dicho? ¿Amenaza de Bárcenas al PP? Kaiser, la imagen en directo la de Cospedal ahora mismo. Sí. Señoría, bueno, no, yo quería decir una cosa a conciencia. La señora Cospedal ha manipulado las sentencias a las que se refiere en relación a Rufián. Esas sentencias son de protección del honor. Uh-huh. Y la Audiencia Provincial de Toledo ha condenado a Bárcenas por intromisión al dolor en el honor, por haber filtrado los papeles de Bárcenas en enero del 2013. Pero no dice que los papeles, lo que contienen esos papeles sea falso. Ah. Y el Supremo, al confirmar la sentencia de la Audiencia de Toledo, ha venido a decir, efectivamente, intromisión al honor. Pero ahí no entran, en el fondo no dicen si es falso o no. Por eso estamos ahora mismo en la que estamos, y a esta hora Rufián atornillando a María Dolores de Cospedal, arrinconando a María Dolores de Cospedal. ¿Es falso, señoría? ¿Es falso? Eso es falso, señoría. Ok. No, absolutamente donante, no, falso. No donante negro de campaña sectorial del Partido Popular. Le pregunta por su marido. Y usted nunca le ha preguntado por ello. Pues ese tema lo hemos hablado como una injuria y una difamación, porque eso es falso. De acuerdo. ¿Quién cree que es de punto Cospedal en los papeles de Bárcenas? Obviamente he de ser yo. ¿Sí? Sí, porque pues estoy en el Partido Popular. Me alegro, porque la verdad es que sus compañeros, en cuanto les preguntábamos esto, decían que era... No, esa persona que aparece ahí... Es usted. Bueno, claro, ese es usted la que recibe 7.500 euros. No, yo no recibí nada, porque ese apunto le vuelvo a decir que es falso. Mi nombre es el mío, obviamente, si eso lo sabemos todos, no lo voy a decir yo.
a usted que haya otra de punto Cospedal en el Partido Popular, es absurdo. Pero lo que le digo es que se apunte es falso. Hombre, igual otra que cobre 7.500 euros sobre sueldo. Que no, señoría, que no, que se apunte es falso. Es falso. Sí. ¿Y por qué el juez dice que es cierto? Es que el juez no ha dicho que sea todo tampoco. Es falso, dice, ¿no? María Dolores de Cospedal, incluidas las anotaciones. Perdón, de cómo señoría, se envía de su propio nombre. Pausa y les contamos enseguida. Interrogatorio al PP con la moción de censura volando sobre su cabeza. Enseguida. Como argumentación, pero no con relación a todas las personas, porque además eso es falso. Y hay otras sentencias que dicen que es falso. Sentencias de una audiencia provincial, de un Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Constitucional, señoría. Pero no me sé el nombre de los jueces, señoría. No, ya, ya. Ya. Pero, al final... Igual su señoría sí se sabe el nombre de los jueces donde ponen los casos, yo no. Me sé el nombre de los jueces que encarcelan la disidencia política, no. Y usted lo aplaude con las orejas. Ahora le voy a leer una grabación, que le pillaron a Ignacio González. Sí, sí. Hablaba con un tal Luis Vicente Moro. Que sabe perfectamente. 12 y un minutos de la mañana, volvemos enseguida con el presidente de Valencia, con Chimo Puig. Bueno, lo que os tengo que contar es la bomba. De mujeres por las instituciones amparadas con nuestras legislaciones. Esto viene de atrás en el sentido de que, bueno, vivimos en una sociedad, digamos, que ha habido un desarrollo del patriarcado, vivimos también una época... Un hombre ha matado a 3 personas en la localidad de Lieja. Estas son las primeras imágenes y los primeros sonidos que hemos recibido. Son el momento del tiroteo que ha ocurrido a primera hora de este momento. Los fallecidos son 2 policías en transeúnte. Según los medios de comunicación belgas, habría también otros 2 policías heridos. Crece la incertidumbre política en Italia. Carlo Cottarelli, exdirectivo del Fondo Monetario Internacional, intentará formar gobierno después del veto del presidente de la República al ministro de Economía, euroscéptico, propuesto por la Liga y por el Movimiento 5 Estrellas. Ambas formaciones tienen mayoría en el Parlamento, así que Cottarelli tendrá muy complicado lograr su confianza. Por eso gana peso la posibilidad de nuevas elecciones en otoño, en las que los antisistema podrían mejorar sus resultados. Después hablaremos de Italia y estaremos en Teruel, donde la vicepresidenta del gobierno va a firmar hoy un fondo de inversiones para la provincia. Son ahora mismo las 12 y 3 minutos de la tarde. Bienvenidos a Asuntos Públicos, noticias y debate. De ese club de Alterne, entiendo que la publicidad me viene muy bien, me estoy beneficiando de esa polémica de cara a que nos hagan futuros trabajos. En cualquier caso, no considera que sea denigrante, me gustaría escuchar. No, yo tenía solo una pregunta para el concejal. Concejal, ¿ustedes cobran el IBI a ese prostíbulo? Sí, dígame. Pregunto, ¿si cobran el IBI los impuestos municipales? Ese prostíbulo no está en LEPE. No está en la localidad de... Está en la carretera de Ayamonte, ¿no? Y corresponde a otro municipio, pagarán a otro municipio, ¿no? Sí, está en otro municipio. No, me preguntaba yo si se lo pagaran al ayuntamiento de Lepe, si protestarían igual. Hombre, nosotros desde luego sí. Nosotros estamos en contra, puesto que somos muchos los que sí creemos... El tema de la igualdad entre hombres y mujeres, estamos en contra del machismo, de la sociedad patriarcal, son muchas acciones, yo mismo profesionalmente, puesto que yo no me dedico a tiempo completo a la política, yo aquí cerca a 200 metros está en el instituto, hablo del tema de violencia de género, hablo de igualdad, sensibilizo en estos aspectos y la verdad que para los técnicos, para los profesionales, por ejemplo, que estamos trabajando con esto, que damos una charla a los chicos, y una vez que salen los chicos del instituto y pasan por este cartel, pues la verdad que se nos viene abajo pues todo el discurso
y simplemente con una imagen y con unas palabras. No ponemos en cuestión el desarrollo profesional del artista, ¿no? De la persona que se anuncia y de los negocios que haya. Lo único que entendemos es que este tipo de publicidad, pues no... Que pague impuestos, que se le permita, que no se regule, que no se legisle, pero que no se vea. Es un poco el resumen, Carmen, ¿no? Pues escondámoslo. No acuses a este concejal de hipocresía. Vamos a hablar con Carmen. ¿Tú crees que esa imagen, al fin y al cabo, tu imagen es una publicidad de un prostíbulo? ¿Ayuda de alguna manera a las jóvenes menores que pasan de camino al instituto de secundaria? ¿Qué es lo que tiene revolucionado para los vecinos, sobre todo? A ver, yo te digo una cosa. Digo, mira, primero, es un local como cualquier otro local. Lo único que en ese sabemos lo que se puede ejercer, ¿no? Que se va a tomar una copa, puedes ir a ver un espectáculo. Tú puedes ver, las chicas que pasan del instituto van a ver... Y no van a decir, ah, pues yo también quiero hacerlo. No incita, o sea, no está incitando a que haga. Ni tampoco incita al chaval, o sea, pues yo voy a ir, a lo mejor puede incitar más a los chavales que quieran ir o no. Pero es que eso es un local que aunque no estén los carteles, se sabe qué es lo que hay. Entonces lo que yo no veo bien, que digan, no, es que incita o transmite, no transmite nada de sexo. Ahí, dime qué palabra encuentras de sexo. Hombre, acróbata vaginal, un espectáculo vaginal, pero es que vaginal, es que eso es lo que yo quiero hablar. Física nuclear, se le puede preguntar a Susana a esta hora qué hace en el espectáculo, porque teníamos dudas aquí en qué consistía exactamente esas acrobacias. Pero entonces si haces, es la pregunta que conocerás que muy explícito no es, ¿no? No, claro, mira, eso es verdad. Muy explícito no es, pero sí que invita al sexo, más que a otra cosa, más que a irte a una biblioteca, por ejemplo, a cogerte un billete, ¿no? A ver, yo rebajaría. Enseguida. Yo rebajaría, a ver, hay una. Sí, que responda, que le preguntaba a Cristina que quiero seguir las acrobacias. Carmen. Os aclaro la cosa. Mira, te voy a decir una cosa. Yo, como artista, represento un tema haciéndolo en acrobacias vaginales. Yo también trabajo para una clínica dando terapias vaginales. No son pornográficas, no son nada de sexo. Son terapias vaginales las cuales tenemos fortalecer el suelo pélvico, descolgamiento de matriz, pérdidas de orina, insensibilidad, que se pierde, no solo para la tercera edad, sino para jóvenes. Entonces, hay unos tipos de ejercicios, no se llaman acrobacias, se llaman ejercicios vaginales, los cuales se hacen introduciendo unos materiales dentro para poderlo fortalecer y poder contraer lo que es la vagina para fortalecer los músculos y el suelo pélvico. ¿Qué pasa? Yo como artista, es que la gente relaciona un desnudo, porno, sexo, prostitución. No, es un arte el cual, si tú lo ves, es tan visual. Yo puedo bailar haciendo resistencia de fuego, me paso el fuego por el cuerpo, bailo con serpientes. Y las acrobacias vaginales, yo lo hago artísticamente, saco pañuelos, creando a lo mejor un efecto de telaraña o rodeando lo que es el escenario, con X metros, por ejemplo, 45 metros de pañuelos que están unidos y los saco a través de la vagina. ¿45 metros de pañuelos has dicho? Bueno, no. Sí. Pero te los saco. Sí. Caben. Sí, caben 45 y si me enero caben un poquito más. Lo de cerveza, sí. Eso también lo abro a través de la vagina. Claro. Y eso es para demostrar, yo lo hago artísticamente, enseñando lo que se puede llegar a hacer fortaleciendo el músculo. Y yo me dedico a eso. ¿Cómo llegaste a fortalecer tanto? Es decir, que pues practicando, Griso. Claro, ¿cuántas horas practicas al día? No practico ninguna, eso fue decir, yo quiero hacerlo y mira, si te cuento, mira, esto es una anécdota. Yo veía que en Tailandia te reciben haciendo, no es un espectáculo, es algo tradicional, lanzan las pelotitas de ping-pong, ahora están haciendo lanzamientos de dardos. Se colocan el dardo y no simplemente lo lanzan, no, te lo lanzan en la diana y lo clavan en la diana. Pues claro, yo veía estas cosas, digo, pues yo quiero innovar, yo me dedico al espectáculo, me gusta crecer, hacer cosas nuevas para mantenerme siempre en la actualidad. Pues yo voy a una tienda de magia de Barcelona,
y le digo, hola, mire, yo soy artista y necesito trucos de magia. Le digo, sí, aquí tenemos, me empezó a enseñar copas, esto, tal. Digo, no, pero yo necesito trucos vaginales. Mira, el hombre no me echó porque yo creo que se quedó hasta en blanco. Me dijo, ¿cómo? Pues normal que sí, joder, pero si esto es demoníaco abominable, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar a parar? ¿En qué están empleando los carteles publicitarios esta gentuza? Esto es de locos, joder. Me cago en la puta, ¿no? Esto es demoníaco en extremo, ¿no? Ya el colmo de la televisión de mierda, ¿no? Bueno, chavales, espero que no se haya pudrido el cerebro y hasta la próxima visualización de la telemierda.